Fecha número 8 del torneo Rexona y las guerreras en su quinta presentación en la competencia buscaban su quinto triunfo al hilo. Recién a los 34 minutos costó, pero iba a llegar el centro de Gaitán y el cabezazo de la Roquette, que se elevó bárbaro y de cabeza convirtió el 1-0. Hoy Urquiza, que tuvo varias situaciones en el arranque, pero no pudo convertir, y a falta de 10 minutos iban a llegar las alegrías. Primero la Roquette y ahora Maybe Mesa, que controla, tira el centro de zurda y la que aparece es la que asistió en el primer tanto. Mariana Gaitán, que convierte también con la cabeza el 2-0 y el 3-0, que iba a llegar antes de irse al descanso, segundos antes, porque la Roquette la divide. Gana en el pique otra vez la venezolana Maybe Mesa, que tira el centro, controla la Roquette y de zurda pone el tercer tanto del partido y empezaba a sentenciar lo que iba a ser una goleada. 2 minutos del segundo tiempo y acá el golazo de Karen Bénica, que de primera le dio de derecha y la clavó en el ángulo izquierdo de Farías, que quedó parada. Ya era una fiesta el partido en el Estadio Monumental de Villa Lynch, y 2 minutos más tarde iba a ser completa porque aparece Gaitán, otro centro y ahora la volea es de Maybe Mesa de primera. Y cómo viene para poner el 5-0 definitivo. Guayurquiza sigue con puntaje ideal y en la próxima fecha visitará a Boca Juniors.